Muy buenos días, bienvenidos a Hay que Decirlo con este su anfitrión, Jorge Inserni. Good morning to you. You're welcome to our program today. Ah, amanecibilingo, Como me dejaron ese día los padres. Le doy la bienvenida a todos y les agradezco que nos permitan compartir con ustedes las próximas dos horas en vivo con este panel que nos visita en la mañana de hoy, donde vamos a estar hablando aspectos de salud. Preguntas, dudas que ustedes tengan, me las pueden enviar a través de mensaje de texto como de costumbre al 787-599-9188. Repito, 787-599-9188 y con mucho gusto habré de hacerle las preguntas a nuestro panel de la mañana de hoy. Le doy la bienvenida a todos los que nos acompañan a través de Liberty Canal 64, a través de Claro TV Canal 26. TV, la productora general de toda nuestra programación, incluyendo este programa, en el 8.1, 8.2, Canal 33 y Canal 18.1. A todos los que están con nosotros en la radio, 15.20am, repito, 15.20am. Y a todos los que nos acompañan en Puerto Rico y a través del mundo entero, en el maravilloso mundo de la Internet. Le damos los good morning, los buenos días a nuestro programa de la mañana de hoy, les recuerdo que estamos en vivo de 6 a 8 de la mañana con una repetición a las 10 de la noche, si nos está viendo a las 10 de la noche no se asuste su reloj no está mal, usted no estuvo todo el día confundido, es que son las 10 es una repetición al igual que lo repetimos durante el fin de semana, sábados y domingos en la mañana puede ver los programas de Hay que decirlo por aquellos que se haya perdido por compromiso que haya tenido y quiera ver la información, ahí estamos como de costumbre con ustedes en este compartir. Espero que todos hayan tenido un magnífico Día de los Padres en el día de ayer, eh, que lo hayan podido disfrutar junto a sus seres queridos. Eh, yo agradezco muchísimo a todas las personas que me escribieron y me llamaron, eh, y personas que ven nuestra programación, se los agradezco muchísimo. Yo lo disfruté con mis gemelitos, como ustedes saben, mi primer añito de abuelo, celebrando el primer cumpleaños de los nenes. La nena y el nene aquí en Puerto Rico, que vinieron a visitarme este fin de semana. Les agradezco muchísimo a ellos que hayan venido y lo disfruté, pero en grande, en grande. Para comenzar en la mañana de hoy, le doy la bienvenida a nuestro panel de hoy, que hace rato está aquí esperando. Desde tempranito en la mañana llegan ellos para este compartir con ustedes. Al igual que la primera persona me escribió el mensaje a las 5 y 15 de la mañana. Un par de minutos después ya mi panel está aquí. Muy buenos días, doctor Norman González, hijo. Buenos días, Jorge, y buenos días a todos los amigos y amigas que están presentes en este momento, sintonizándonos, eh, luego de un fin de semana bastante, me imagino, bastante activo para la mayor parte de, de las personas. Así que bien contento de estar aquí. Bienvenido. Eh, eh, le doy saludo a Manuel La Santa y a Damaris Reyes. Eh, compañeros de panel, así que esperamos poder ayudarles en, en todo aquello que podamos y sus inquietudes de salud. Así habremos de hacerlo, ¿no? nos comprometemos con eso. Muy buenos días, la Mar, licenciada Mari Reyes. Muy buenos días y feliz de estar aquí y diciéndoles que mi, la graduación de mi hijo fue excelente, disfruté un montón, una madre sumamente orgullosa en ese acto, así que... Gracias a todos aquellos que me mandaron eh, felicidades, las felicitaciones, perdón. Y pues como siempre, recordándole a ustedes que se levanten, den mm. gracias y observen la maravilla que Dios le da para hoy a ustedes y decidan ser felices. Porque recordarles siempre que ser feliz es tu decisión. ¿Viste? Yo te lo dije, Manuel. No me hiciste caso, tú no sigues los consejos de, de Damari. Muy buenos días, Manuel La Santa. Buenos días, Jorge. Eres, Ando? Yo sé que tú eres un tipo extremadamente feliz y contento porque tú, eres, tú llegas aquí todos los días con una alegría increíble. Jorge. Buenos días, Jorge. Buenos días, Norma. Buenos días, Damari. Buenos días a todos los bendecidos que de una u otra forma están en sintonía con nosotros, con Tiba TV y toda su verdad las otras emisoras que están en sintonía. Eh, el pensamiento positivo eh, viene de la, la, de la palabra del Señor, ¿verdad? Y dice que el Señor es mi luz y es mi salvación. ¿De qué temeré? Y vuelvo y repito, el Señor es mi luz y es mi salvación. ¿De qué temeré? El pueblo en general, por una u otra razón, Vivimos a veces con unos conflictos de situaciones, sean de gobierno, sean económicas, sean de, de tragedia, sean de muchas situaciones. Y eso a veces nos saca fuera de, de, como de órbita. Y el Señor lo que único que quiere es que confiemos siempre en Él. Y si habitamos bajo ese amparo del Señor, Él nos va a cobijar y de alguna manera, Él nos va a ayudar. ¿Sabes? Para los que aman a Dios, todo obra para bien. Pero es que se me murió tal persona. Todo obra para bien. Me votaron del trabajo. Todo obra para bien. No importa qué, el Señor es el dueño de todo y Él es el que tiene el control. Y en la medida que nosotros nos pongamos en su mano, Él nos va a llevar a la victoria porque todo que hay que confiar en el Señor no quedará avergonzado. Quiero aprovechar para excusar brevemente al doctor Norman González Chacón. Él estaba aquí con nosotros, tuvo que salir un segundo. Regresa en los próximos cinco o diez minutos nuevamente para estar con nosotros. Llegó bien tempranito, pero se le olvidó un material y salió un momento a buscarlo. Regresa ya mismito. Estás mencionando ahí que, que todo obra para bien y cuando mencionan algunas situaciones, mencionan... Ahí de doctor Norman llegó más rápido de lo que yo, de lo que yo pensé. <risa> <risa> llegó mucho más rápido de lo que yo pensé. Muy buenos días, doctor Norman González Chacón. Muy pero que muy buenos días, Jorge. Muy buenos días <laughs> a todos. uno un poquito me he perdido en la mañana porque como el día de ayer fue tan, fue así tan lleno de, de, de emociones y de cosas interesantes y todavía te está recibiendo mensajes, <laughs> Eso no ha parado de recibir mensajes, saludos, amar te felicito Gracias. nuevamente. Ya yo te había felicitado. Vuelvo nuevamente. Y así a Norman y a, y a Jorge y a ti que estás con tus nietos allí feliz. Vi las fotos. Un abuelo lleno de lleno de alegría y de felicidad. Lo que, lo que tengo que añadir y en honor a la verdad que obviamente me siento bien feliz, pero tengo que, una admiración increíble por mi hija. Que está sola con esos dos nenes, eh, como vive fuera, no es como si estuviera aquí, que tiene la familia extendida que que yo paso un ratito, la hermana pasa un rato, la mamá pasa un rato, etcétera. Ahí está completamente sola. Eh, y, y a la verdad que es fuerte. Cuando uno va para la derecha y el otro va para la izquierda y tú te en el medio y tienes que cuadrar a esos dos, no es fácil, no es fácil. Cuando le da hambre a uno, hambre al otro. Bueno, es un proyecto. De, la admiro a ella igual que a todas las madres de, de nuestro planeta. Con dos, con uno, con tres, con cuatro hijos los que tenga. Son admirables, no, no hay duda ninguna. Estaba eh, diciendo que Manuel pre, eh, nos presenta que, que todo lo que nos sucede a nosotros sucede porque pues, está dentro de un plan de Dios que todo tiene un propósito independientemente de lo que sea. Pero lamentablemente siempre nos acordamos de eso cuando suceden cosas negativas, pero no nos levantamos mucho todas las mañanas dándole las gracias al Señor por haber tenido la bendición de levantarte nuevamente y enfrentar muchas cosas positivas. Cuando tú pones la balanza de la vida y miras hacia el lado, tienes que mirar hacia el lado. Y pones la balanza, verás que siempre el lado positivo está mucho más alto que el negativo. Todo de ganancia. Eso, eso es así. Bueno, voy de inmediato a las comunicaciones de ustedes. Recuerden, a través de mensajes de texto en el 787 9188 no puedo recibir llamadas en vivo en el aire porque se acumulan, pero sí los mensajes de texto me llegan inmediatamente. Y voy al primero que me lo enviaron a las 5 y 15 de la mañana. Y los felicito por tan magnífica programación. Muchas gracias. ¿Qué puedo usar para un picor en los oídos cuando me echo agua oxigenada? Siento como si hirviera. Creo que es hongo por agua acumulada. Soy mujer, 60 años, pesa 138 libras, mide 5 pies, 2 pulgadas y nos ve por el 8.2. Muchas gracias por añadir esa información. Pues sí puede tener algún honguito, este, pero bueno el agua así nada no es lo, lo más indicado, este, yo creo que debe de ir al médico y chequearse, el, o pasar por la oficina nuestra, ¿verdad? Pero, pero el especialista, el otorrinolaringólogo, pues le puede dar una una idea si es un hongo. Y si, si es un hongo, pues entonces nosotros acá le damos tratamiento natural. Sí. Bueno, la próxima llamada nos dice, buenos días, me siento tan satisfecha con la ayuda que nos brindan, tan maravilloso programa, muchísimas gracias, dama. Tengo un nieto de paladar abierto, va a cumplir seis años, ya fue operado, está bajo tratamiento dental ya que sus dientes están fuera de lugar pero le continúan saliendo dientes en el paladar y encías sobre los otros dientecitos. ¿Se debe al exceso de calcio? Pregunta. No necesariamente. No, puede ser que esté tomando mucha leche, ¿verdad? Y todo eso altera. Eh, pero estos niños que tienen paladar hendido, tienen algunas disfunciones que son, este, eh, algunas de ellas afectan afecta a las áreas cromosomáticas. Y, y, y en esta semana estaba escribiendo justamente de ese tema interesantísimo, porque para dar hundido el significado pues, de un embarazo, de un embarazo, la madre tuvo ciertas situaciones emocionales. Este, la madre pues, 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 estuvo en un estrés horrible durante el embarazo, o pasó o tuvo un accidente, o pasó un susto, o tuvo una secuencia de malos ratos fuertes. Y eso pues, pues crea, crea un estrés eh, en el feto que está desarrollándose, que pues, pues, pues surgen todas estas situaciones. Eh, la alimentación de la madre es vital. La, el cambio de... de el cambio, por ejemplo, de estilo de vida es vital, pero yo creo, y la, la razón por la que estoy escribiendo el libro, es porque las mujeres tienen que empezar a prepararse desde antes de concebir. ¿eh? Desde mucho antes de concebir tiene que haber una preparación, una desintoxicación, una alimentación, una eh, preparación emocional específica. Y tenemos que tener en cuenta que durante todo el embarazo la madre tiene que, que estar tranquila, tiene que estar feliz, tiene que... Porque fíjate que eso es una situación ahora que hay que luchar con ese niño. Y, y es para toda la vida, que pues, pues, le van a quedar marcas ahí para toda la vida, porque por mejor que se le, que se le corrija todo ese, todo ese problema que tiene, pues, pues el daño ya está hecho. Y, y pueden haber otros. Pueden haber otros traumas y otros daños que la, que la criatura sufre en el vientre de la madre, que son consecuencias de factores externos completamente, uh -huh. eh, situaciones que se presentan y que a veces la mujer no puede controlar, pero que debe de controlar porque para, para, para que un niño nazca no saludable, toda la familia tiene que estar en armonía. Y quería, quería bien, añadir, por, por, quería por, por. añadir este, antes que nos vayamos a la pausa. Que un proceso de desintoxicación para la pareja que quiera eh, dar eh, procrear debe ser seis meses. Ah, seis mínimo. meses mínimo. mínimo. Uh -huh. Amigos, vamos a continuar con este tema después de esta pausa. Regresamos en breve.